Bueno, legislador, la provincia sigue entregando créditos. Sí, estamos entregando estos créditos personales para uso que la gente quiera resolver. Y bueno, son de 40 mil pesos, sin interés, y a 3 meses de gracia, con lo cual lo van a empezar a pagar en la primavera. Y bueno, es un apoyo pequeño, pero que a muchos les sirve para arreglar algunas cosas que estaban pendientes, un pedacito de la casa, alguna moto, pagar alguna deuda, y de esa manera tratar de achicar esta crisis que estamos viviendo en la Argentina. También se entregó para microemprendedores. Sí, crédito de 150 mil pesos, que es otro trámite con una garantía, pero que hace que aquellos que quieren iniciarse o que quieren empujar un poquito lo que ya han iniciado, puedan hacerlo, por eso son de montos mayores. Y acá hay tres que van a recibir 150 mil pesos cada uno, para que es lo mejor, para poder trabajar y ganarse los manguitos con su propia actividad, ¿no? Esto es permanente y además ahora están los PPP, que realmente son 15 mil. Y bueno, así que invito a todos a que se anoten, porque bueno, eso es una herramienta muy importante, porque el primer empleo, la primera experiencia laboral, y creo que acá hay muchas empresas en Mendiolaza, muchos comercios que pueden tener estos chicos preparándola, y después casi el 60-70% queda, así que lo hagan, porque es un trabajo que si realmente rinden, se quedan a trabajar, y esto es lo que el gobierno está tratando de impulsar.